el hermanito, a mí no me van a poder votar porque yo ya voy a estar muerta. Héroe. Persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria. Cuando nazca el bebé, yo me voy a morir. No son los realistas, son los terroristas. ¿Qué has hecho? Fuiste tú, ¿no? Masacre. Pero yo ya vi esa figura antes. ¿Qué estás hablando, flaca? ¿Ya estás lista para que te gane de nuevo o no? Ya voy 4-1, te voy ganando y esta canción la conozco yo. Es mi vida. Pensaba que nosotros, ustedes también, muchos de ustedes son muy jóvenes, estamos de alguna manera en una situación parecida, ¿no? ¿Cómo vemos nosotros los años de violencia interna, los años de terrorismo, de mucho de lo que se retrata en la película? Cayetana vive también en un mundo de muchas diferencias sociales, ¿no? Ella pertenece a una familia muy adinerada y la película está llena de estas pequeñas escenas, como por ejemplo cuando ella mira a los vecinos pobres, luego le levanta un muro para que pierda contacto, o la relación con los obreros que están construyendo la piscina. Y un poco ese es el riesgo que corremos todos cuando no trabajamos el tema de la memoria. El tema de la memoria precisamente es importante para no repetir errores, para conocer bien cómo nos hemos construido como sociedad. La memoria no solo es individual, no es la memoria que cada uno tenemos, sino también hay una memoria histórica, colectiva, que es importante fortalecer. Por eso precisamente es que me gusta mucho la idea de este ciclo, porque es mi idea de trabajar la memoria a través del cine. El cine, recordemos, nació pues como un medio esencialmente masivo, y por más que muchos directores tengan propuestas personales, individuales, nunca va a perder este arte, su capacidad de comunicación de masa, colectiva, ¿no? Y es eso básicamente lo que yo aprecio de esta película, y justamente aprovechando que hoy venía pues a ver él justamente interpreta a uno de estos héroes, empiezan como héroes de fantasía, vemos seres de animación, y luego terminan como personajes ya más derrotados, ¿no? Yo quería preguntarle, ¿no? ¿Cómo fue, por ejemplo, el trabajo con Rosario, con la directora? ¿Qué les transmitió ella? ¿Qué les pidió trabajar o destacar de estos personajes en estas secuencias específicas y en general en toda la película? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias. Perdóname tu nombre, Juan Carlos. Disculpen, es que recién nos conocemos, pero igual me siento muy cercano a él por todo lo que he expresado. Con respecto a la pregunta que me haces específicamente, en verdad los actores siempre llegamos a, aunque ustedes no lo creen, a veces con un poco de ignorancia con respecto a los temas que se van a tratar y con respecto a los temas que uno tiene que actuar. Yo sabía que iba a ser Olaya, obviamente, había hecho 2-3 castings y la directora se tomó su tiempo para tener el casting que ella pensaba, ¿no? Tiene que ver también con una cuestión física, con una cuestión, ¿no es cierto? Porque los directores siempre están buscando a que el actor se parezca mucho físicamente, no necesariamente tiene que actuar bien, pero tiene que parecerse físicamente al personaje que va a interpretar. Es doloroso a veces porque como actor a veces uno dice, pucha, yo quería este personaje, pero bueno, no te parece, pues hermano, te vas a hacer, así es la vida. Y bueno, entonces mi acercamiento a Zoolaya fue realmente intuitivo. Intuitivo de alguna manera porque yo conocí obviamente la historia que todos ustedes conocen de Zoolaya, ¿no? Que el hombre se metía las cartas a la boca, nadaba desde Chorrillos hasta Ancón y viceversa, llevando las estrategias secretas que tenía el Perú en ese tiempo, ¿no? Con la guerra contra España. Entonces era más o menos eso lo que sabía, que fue también fusilado. Dentro de todo esto, claro, uno te dice, Olaya se tiene que relacionar con una niña. Olaya, ¿cuándo se ha relacionado con una niña? No sabes cuándo. Dice, bueno. Y conoces a esa niña en ese momento, y como actor, claro, ¿qué haces? Es una niña,
no es una actriz, es una niña de unos 6, 7 años, entonces tú dices, bueno, pero ella no ha estado en ninguna escuela de teatro, no le voy a hablar de ritmo, no le voy a hablar de que me mira los ojos, lo que tengo que hacer es ser su amigo. En un contexto de 12 de la noche o 1 de la mañana que ella y yo tenemos que trabajar, lo que me hice es empezar a jugar a escondidas con ella, ¿no? Para poder tener una relación. Yo que soy el adulto tengo que acercarme al niño, obviamente, yo tengo que amoldarme, además ella es la protagonista, yo tengo que ir hacia ella, no ella hacia mí, para poder acercarme. Con Rosario fue un poco distinto, claro, ¿no? Ella me dijo que era un personaje como que de ensoñación, que venía en los momentos en donde la niña tenía dudas familiares, que obviamente eran reflejadas con respecto a los peruanos y a la familia peruana de ese momento, ¿no? Como en un momento de guerra, recurrimos siempre, pues, pucha, en la época de Grau, donde todos éramos héroes, en la época de Bolognesi, donde se inmolaron, donde no importaba la vida, lo que importaba era el honor, todas esas cosas de las que carecíamos y carecemos todavía, ¿no? Entonces, eran esos detalles que ya me comentaba, que quería expresar en la película. Yo fui unas 3, 4, 5 veces a grabar. Como ustedes saben, los actores grabamos por días, dependiendo del plan de rodaje, y tuve la suerte o la mala suerte de enfermar de hepatitis durante la grabación, o sea que tuve que estar aislado por un momento también, nadie comía conmigo, nadie me conversaba, la directora me dirigía de lejos para no contagiarse, porque imagínense una directora enferma, sería terrible, ¿no? La película, creo yo, es tratar de tener esa sencillez de no perderla, ¿no? De no perder esa primera acercamiento hacia la vida, donde todo es muy pasional, tanto el que venga un hermano que lo odia, que no quiere que nazca y todo lo demás, como la necesidad de tener héroes, ¿no? La necesidad de tener héroes que no son tus padres, que en la mayoría de los casos no son tus padres porque, bueno, no nos preparan, no nos educan para ser buenos padres en la mayoría de los casos. Yo tengo un hijo y recién lo estoy aprendiendo, ¿no? Me equivoco. Entonces sé de lo que estoy hablando. Hablemos un poco también del cine peruano, ¿no? ¿Cómo el cine peruano o qué películas del cine peruano han tratado de alguna forma de rescatar esta cuestión de la memoria y de qué forma lo han planteado también, ¿no? Porque hemos visto películas también como Tarata, Paloma de Papel, Las Malas Intenciones, pero más o menos desde la perspectiva que tú has estado escribiendo, ¿no? Y criticando, ¿cómo ves el escenario del cine peruano dentro de esta cultura? Sí, bueno, el tema de la memoria normalmente está ligado siempre, pues, al tema del terrorismo, básicamente, fue algo que ha marcado profundamente, pues, a toda una generación de cineastas. Seguramente por eso es que se han dado muchas películas al respecto. No sé si todas demasiado afortunadas, ¿no? El nivel es muy regular, algunas han caído mucho en clichés, en lugares comunes, pero creo que en los últimos años han estado apareciendo propuestas más interesantes, ¿no? Con formas de abordar el tema innovadoras, no tan convencionales. De Malas Intenciones es un ejemplo clarísimo, ¿no? Que se aborda el tema de la memoria, pero no de manera tan burda o evidente, ¿no? Es a través de la mirada de una niña de la época, de los años 80. Películas que yo recuerdo que me gustan mucho, por ejemplo, digamos, que también tocan el tema de manera tangencial, son Día de Santiago, ¿no? La historia de un soldado que viene del interior del país, llega a Lima y trata de reinsertarse en una sociedad también violenta. Otra película que no lo toca directamente, digamos, que a mí me gusta mucho, pero digamos, también tiene el tema, no tanto del terrorismo, sino sociales, la de Omar Forero de Chicama, es una película, no te aborda el tema del terrorismo, aborda el tema de un profesor de una escuela rural, un profesor que trata de llegar a Lima, que no lo logra, no puede, porque no cumple los requisitos, digamos. Se ve obligado a un profesor trujillo que se ve obligado a ir a una provincia más del interior del país. Es una película
preciosa, ¿no? Es una película muy sensible, muy, muy bonita, y que me parece que son propuestas más inteligentes, ¿no? Tratar de abordar los temas muy actuales, como el de las diferencias sociales, el de la violencia en el país, el de la memoria, pero de maneras, digamos, más cotidianas, más vívidas de cómo nos están ocurriendo las cosas actualmente, ya sea en Lima, sea en la selva o sea en Trujillo. Si ella me eligió, es mi vida, no es un infierno, tampoco es un Edén. Bueno, en realidad me ha gustado muchísimo porque he encontrado un espacio abierto para poder hablar de temas que son muy importantes para nosotros como sociedad. El tema del terrorismo, por ejemplo, de la memoria, el tema de los miedos con respecto a la película que nosotros hemos expuesto hoy día, que son Las Malas Intenciones, que es una niña que se ve involucrada en un tema familiar dentro de la época de los 80s, que es nuestra peor época durante el terrorismo. Entonces yo siento que es un espacio que ha servido muchísimo para nosotros y para los espectadores, para poder debatir, para poder encontrarnos como sociedad y tocar algunos puntos que todavía no son difíciles de hablar. La atención a la entrada aquí en la sala es el público muy joven, ¿no? Chicos de 20 años. Y justamente esta película pues aborda un tema sensible como fue el terrorismo en los años 80. Y me parece importante que chicos jóvenes puedan, a través del cine, tener contacto con esta problemática, ¿no? Justamente por eso el ciclo va por la memoria, porque es importante tener en cuenta y tener muy presente los problemas que hemos experimentado en el pasado para no volver a repetirlos. Las Malas Intenciones, la película que estamos presentando, pues aparte de ser una gran propuesta artística, cinematográfica, toca el tema de una manera no tan obvia, no tan evidente o llena de clichés, sino con bastante originalidad, y creo que va a marcar la gente que recién está viendo, que incluso la van a redescubrir.